Cerca de 1.500 deportistas y directivos se dieron cita en el municipio de Salgar entre el 26 y 30 de junio para desarrollar los Juegos Campesinos del Café, cinco días con lo mejor del deporte en el suroeste. Esto es algo que a mí me apasiona más que la comida, entonces pues definitivamente para mí esto es amor, esto es pasión, esto es lo mío, que ojalá y Concordia me siga cogiendo como de la casa para seguir avanzando en esto y quedar campeonas más adelante en otras partes y poder participar. La verdad es que estoy muy, muy nerviosa, pero muy contenta de haber quedado campeona. Es muy gratificante para nosotros como equipo venir a participar en estos, en estos torneos que no olviden mucho de pronto la parte campesina, que es donde nos dan la oportunidad de participar y hacer las cosas bien. Delegaciones de 23 municipios compitieron en cinco disciplinas donde los locales se quedaron con la tabla de medallería. Ah, orgullosos. Orgullosos de jugar básquet porque para mí es un deporte excelente. Nos toca duro el campo, que nos toca duro. Eh, siempre que salgo de trabajar, me reúno con mis amigos de básquet y nos gusta ir a practicar. De 6 a 4 se trabaja recogiendo el café, recolectando el café. Y ya de ahí descansa uno. Y de ahí se organiza para ir a entrenar de 5 a 7 o 6 de la tarde. Amo estar debajo de los tres palos, ser portera. Importante apuesta de Indeportes Antioquia por la integración y la actividad física en las subregiones del departamento.